docentes, funcionarios, en las inmediaciones del Liceo 70 del Cerro. Recordemos que previamente la policía había mantenido un diálogo con los docentes y algunos de los padres que estaban ocupando el centro, y que posteriormente a esa conversación, y luego de haber encendido llantas allí en la calle, volvió un grupo de manifestantes y se produjo precisamente este problema, ¿no? Aquí tenemos la detención de una de las personas. Son momentos de represión, de violencia, indudablemente, con el jefe de policía en la zona. Los padres y docentes estaban reclamando, bueno, decían que solo había un baño para mujeres, que no había agua potable, que se habían robado hasta la cerca perimetral de la institución. Argumentaban que prácticamente ya no quedaba nada ni para robar en materia de materiales didácticos. Ante lo que consideraban la falta de respuestas, bueno, decidieron ocupar. Ahí estaba el jefe.